Estamos de vuelta con más. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es la organización encargada de recibir las diferentes donaciones con el propósito de organizar y, por supuesto, poder llevarlo a quien más lo necesite. Y por ello, Ligia Toledo se ha trasladado a este punto para brindarnos detalles de cómo se está desarrollando esta labor. Le damos la bienvenida, Ligia. Buenos días. Una vez más con el propósito de poder entablar esta comunicación y que nos pueda comentar, porque como usted veía en pantalla, Ligia se encuentra en la CONRED, la Coordinadora Nacional contra la Reducción de Desastres, en donde están llegando las diferentes donaciones. ¿Cuál es el propósito de estas? Por supuesto, poder verificar que lleguen y se utilicen de manera efectiva. Vamos a ver si ya podemos comunicarnos con Ligia. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto saludarte a esta hora. Precisamente hay que tomar en cuenta que durante el estado de calamidad hay un trabajo interinstitucional de varias entidades precisamente para que se reciba la ayuda humanitaria. En este caso es por ello que nos encontramos en CONRED junto al vocero de esta entidad, Edson Álvarez, para que nos comparta un poco más, Edson, cómo es este proceso y también qué tipo de ayuda humanitaria ya han empezado a recibir. Bueno, según lo establecido en el decreto gubernativo número 5-2020, que fue el que dictaminó el estado de calamidad pública, el papel de la Secretaría Ejecutiva de CONRED en este caso es la recepción y redireccionar la ayuda y asistencia humanitaria que se pueda requerir. El proceso se hace a través de la solicitud realizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como ente rector del tema salud en el país. Se hace la solicitud, se realiza la entrega hacia CONRED y CONRED de manera automática se redirecciona esta ayuda hacia el Ministerio de Salud para que ellos sean los encargados también de distribuirlo en los lugares en donde consideren pertinente el uso de todos estos materiales. Hasta la fecha se ha recibido en acompañamiento al Ministerio de Salud todo el equipo y ayuda que se está implementando en la habilitación de los hospitales temporales por COVID-19, tanto en el de Quetzaltenango como el que ya se encuentra en funcionamiento aquí en la ciudad de Guatemala. Perfecto. En este caso también, además del equipo, ¿qué otro tipo de donaciones han recibido? Dentro de las donaciones que se han recibido es parte también como mobiliario para que las personas puedan estar en el sector y sobre todo para que se cuente con las condiciones apropiadas para dar atención integral hacia las personas que puedan llegar a requerir este servicio. De igual manera, se ha realizado la recepción de mobiliario para el uso de las personas que trabajan en estos sectores, así como alimentación por parte de cadenas de comida, quienes han donado los alimentos para las personas que están trabajando en la habilitación de estos hospitales. Perfecto, muchas gracias. Es importante entonces hacer mención que las donaciones continúan llegando a CONRED y por supuesto son trasladadas a donde se necesite. En este caso lo que nos comentaba Edson Álvarez es que es en el hospital precisamente del Parque de la Industria y también de Quetzaltenango, en donde prácticamente ya están listos en dado caso para recibir a personas sospechosas de COVID-19, pero hay que tomar en cuenta que según el presidente de la República se crearán otros 3 hospitales más y por supuesto es allí en donde ya la ayuda humanitaria será recibida por CONRED para entregarlas a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ligia, de hecho, el presidente de la República en uno de sus comunicados hacía ver que posiblemente este lunes se estarían enviando ya los equipos necesarios para poder implementarlos en el hospital temporal que se está habilitando en Quetzaltenango. ¿Pueden confirmar esta información? ¿Se estarán llevando ya hoy estos equipos hacia Quetzaltenango? Claro, nos preguntan en estudio, según lo que ha mencionado el presidente de la República, es que en el centro asistencial específicamente de Quetzaltenango se sigue equipando con lo necesario para poder atender a personas con posibles sospechas de COVID-19. ¿Ustedes podrían confirmar si se estará entregando este mobiliario ya hoy? Sí, todavía se sigue equipando este hospital. De hecho, el que ya está en funcionamiento hasta el momento, el único es el de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. En cuanto a Quetzaltenango, todavía se
continúa con el proceso de adecuación del área conocida como CEFEMERC para poder habilitar este hospital temporal. Las donaciones que van a seguir llegando se van a seguir recibiendo y de igual manera redireccionando hacia el Ministerio de Salud, esto con la intención también de facilitar los procesos y hacer más rápido el tiempo de funcionamiento que se pueda llegar a tener con este hospital. ¿Cuánto tiempo se tarda, bueno, un aproximado para poder ya redireccionar la ayuda? Aproximadamente el proceso se lleva de acuerdo también a los requerimientos, tomando en cuenta que se tienen que cumplir ciertas normas como las normas de reducción de desastres, NRD, para poder acoplar estos lugares a un centro que permita brindarle atención integral a las personas. Entonces, esto también depende demasiado de cómo se realiza ese proceso. Acá en la ciudad de Guatemala pues fue un proceso rápido, al igual que en Quetzaltenango han sido semanas en donde el personal que trabaja está en funcionamiento siempre y en apresto para poder realizar de la manera más ordenada y también rápida posible todas las labores que se puedan requerir. Muchas gracias. Entonces es así como ya se está equipando en este caso el hospital de Quetzaltenango para que pronto ya esté en funcionamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que en el Parque de la Industria ya está funcionando, según lo que nos mencionaba el portavoz de Conrea. Ligia Toledo, muchas gracias a ti y al equipo que te acompaña por la información que nos brindas desde la Conred, en donde se están recibiendo las diferentes donaciones que posteriormente se llevarán a los hospitales temporales que se han implementado. En este caso ya se encuentra habilitado prácticamente el de la zona 9 y se encuentra también en proceso uno más en Quetzaltenango de 5 que, según han informado las autoridades, se estarán habilitando para atender cualquier emergencia ante los posibles casos de contagio de COVID-19.